Aquí Linoshka te informa. Hello, ¿cómo están? Vamos a ponerlo por acá. Cuénteme, mi gente, ¿cómo les gustó que Kiamaris y Dari estuvieran conmigo? Hola. ¿Cómo está mi gente? Hola. Les encantó ver a Kiamaris y a Daris juntas en mi directo. Ay, qué bueno. Cuénteme, mi gente. Ah, qué bueno. Qué bueno que les gustó. Y voy a seguir haciendo más presiones. Tengo que esperar hasta el 8. Qué malo es esto. Porque, hola Carmen, Luz, yo me puedo conectar con ustedes, pero para conectar a las personas se pone bien lento, demasiado lento. Por eso es que estoy desesperada por tener una cajita de otra compañía, para tener dos cajitas a la vez. Si la tengo que pagar, la pago. Sí, pero lo que pasa es que ya se tenían que ir. Déjame escribirle. Es que lo que pasa es que se me quedó sin carga. Bueno, o sea, sin carga no, el internet murió, como dicen. Esto es así. Hola, Melissa Soto. Déjame buscar aquí. Perfecto. Mírelas aquí. Las estuve las dos. Tengo que reír, Melsa. Ay, Dios mío, señor. La gente tan pasada. Ay, Dios mío. Habla bastante internet, por eso mismo. Vamos a ver. Uy, no. Vamos a ver si puedo conseguir aquí uno blanco, blanco, blanco. Estoy aquí. Perfecto. Muy bien, Elsa, tienes toda la razón. Sí, totalmente cierto. Mi gente, yo no voy a pelear por ustedes. Ustedes tienen todo el... Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué me pueden contar? ¿Les gustó? A mí me fascinó, me encantó hasta que Kiara me cantara. Kiara no es, es Kiamaris. Hola, flaca boricua. Flaca boricua, si me estás siguiendo en YouTube, voy a subir rápido este directo. Ya yo lo tengo acá. Oh, wow. Ah, perfecto. Kiamaris.
Okay, a ver si puedo invitar. Congelando, lamentablemente. Vamos a ver si la puedo poner aquí otra vez. Vamos a ver. Okay, vamos a ver. Sí, ya la cajita murió porque llegó a 10, llegó. Sí, que lamentablemente no puedo. Ah, gracias, flaca. Gracias. Ok, está bien. Ok. Gracias, corazón. Vamos a ver cómo yo puedo buscarla. Okay, aquí está. Okay. Perfecto. Amor se va a ver entrecortado, pero si lo ven, me dicen. Perfecto, mirad aquí. Lo voy a invitar otra vez. Ahora sí, puedes entrar. Ahora, ¡eh! Es que Mira, tengo perdóname, es que a mí se me cayó la conexión, la nena se murió porque el internet es bien bajito, pero estás aquí. sí, aquí estoy. Es que tengo mucha alergia y como que el teléfono también se me está. A mí la alergia aquí en Miami me pega bastante. Somos dos, estoy congestionada. Yo estaba en casa de unos familiares y pues cogí un bebé, a mí me encantan los bebés, pero nunca quiero ser madre, gracias por si acaso me preguntan. Pero cogí un bebé que estaba congestionado y yo rápido parece que me contagié y yo dije, ah, diantre, a mí yo odio estar enferma, no me gusta para nada. Sí, yo estoy así con un poquito de alergia, entonces se me salió el iPhone. La batería creo que ya se está descargando más o menos, pero bueno, aquí estoy otra vez. Te lo perdiste porque me cantó. Yo entré, pero no estaba conectada para hablar, pero sí escuché la canción bellísima que les cantó. Ese video lo va a subir rápido a mi página de YouTube. Ajá, sí, cantó esa canción, es muy bonita, ella tiene muy bonita voz. Bueno, ella dice que sus papás los dos son cantantes. Sí, los dos son cantantes y entonces lo que pasa es que ella le cuesta mucho hablar en español, pero está tratando de hacerlo. Habló muy bien el español. Sí, hay que tiene que tener un poquito más de confianza en ella misma. Bien, te pregunto a ti. ¿Cuándo fue que comenzó que tú dijiste quiero como que el fitness? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue que comenzó que quería ser lo que eres ahora, el fisiculturista? Hace 7 años comencé en el gimnasio. Yo siempre les cuento que cuando estaba bastante pasadita de peso y una muchacha, supuestamente una amiga, estábamos en el puente de Brooklyn y me dijo, ponte detrás de la foto porque me estás dañando la foto, te ves muy gorda. ¿Cómo? Eso fue bullying. Sí, entonces yo agarré eso y me fui en el tren pensando y pensando, me bajé en el gimnasio que estaba por la casa y me metí en el y empecé, pero poco a poco me
metiendo. Yo soy una mujer muy disciplinada y muy entregada a lo que hago. Y dije, ya conseguí mi pasión, lo que realmente me apasiona. Y bueno, hasta ahora no he parado, no he descansado. Hoy mismo me dijeron en el gimnasio de aquí del hotel, ¿cuál es el día que usted descansa? Me dijo un muchacho que trabaja ahí. Y yo le dije, los domingos. Me Buena dijo, pregunta. porque es que la vemos todos los días sus 3 horas seguidas con demasiada disciplina. Y es que eso es lo que siempre me ha caracterizado eso, la disciplina y la puntualidad. Mira qué bien. ¿Y siempre te gustó el fisiculturismo? ¿No te gustaron otras cosas antes de eso? Ya, yo montaba caballo en Venezuela, en mi país. ¿Te gustaban los caballos? Sí, yo tenía caballos y montaba caballo, le daba clase a niños especiales con síndrome de Down o con algún problema motor, porque la equinoterapia los ayuda mucho. Y entonces hice eso como por 4 años y después me vine para acá, para los Estados Unidos. Oh, wow. Pero Sí. estuviste poco tiempo porque lo que tú más amas todavía lo continúas. Sí, ¿qué es esto? Yo lo que más amo es el mundo del fisioculturismo. Es lo que realmente es mi pasión. De hecho, estoy nominada por segundo año a hacer el cover de la revista Hearst Magazine, que es una revista muy famosa en el mundo fitness. Y cada vez que veo algún tipo de nominaciones de esas, o cada vez, es como si me impulsa más a que creo que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Ay, por favor, nada como las personas que hacen un challenge cuando quieren salir como que en televisión o en revista. He visto mujeres que son bien flaquitas y por ganarse unos pesos, vamos a ponerle así, un dineral, vamos a ponerle que dicen, te vamos a dar tanto, pero tienes que engordar. Y tú ves a esas mujeres comiendo pero exageradamente y sí, engordan y salen hasta en revista. Dice, la mujer más obesa del mundo es ya famosa en las redes sociales. Tú dices, ¿y la salud para cuándo? Exacto, esa es Me una cosa pregunto yo. que yo siempre le he dicho a las personas, incluso a la gente que me dice, porque el mundo del fisioculturismo es un poco costoso, es un mundo que tienes que entregarte mucho en cuerpo y alma y tienes que dejar muchas cosas. La parranda, el alcohol, todo ese tipo de cosas no van en sintonía a mi mundo. Pero te voy a ser sincera, al cambio tuyo, tú estás nueva. Yo he visto mujeres que se marcan, pero parecen otras cosas y tú dices, ¿qué son ellas? O sea, tienen como un masculismo, o sea, tienen algo de masculino, de masculino en su cuerpo, porque es que cuando se paran así, como que así, parecen bien, bien rush, como que tú dices, ¿qué le pasó a su cuerpo? La gente a veces no le gusta mucho. Has tenido críticas así que tú estás nueva, al lado de tú estás nueva. No, yo he tenido críticas. Yo estoy muy acostumbrada a que la gente me diga cosas de mi cuerpo y de verdad que estoy tan acostumbrada que cada vez que me dicen que mi cuerpo se parece a un hombre, eso es lo que más me motiva, porque yo trabajo fuertemente porque estoy en el mundo del fisioculturismo y yo no soy No, modelo. pero eso es lo que me comentan a mí, porque dicen tú puedes ser flaca y todo, pero tu cuerpo empieza a cambiar de feminismo a masculismo, ¿sabes? Cambia totalmente porque el cuerpo se pone como fuerte. O sea, que vamos a ponerle que tú comas bueno, las comidas que son para personas que pueden engordar rápido, tú comes eso y no engordas, porque tu cuerpo ya está acostumbrado a que lo que tú comas. Es bien difícil que lo engordes, sino al contrario, bajaría de peso rápido. Sí, porque el cuerpo no funciona así. El cuerpo cuando uno tiene la vida, una vida de ejercicio muy activo y tienes una vida saludable, el día que coma, el cuerpo no funciona así. Él no va a engordar así de una vez. La gente tiene que el estilo de vida fitness no es una moda o no es ganar like. Por ejemplo, en mi caso, no es ni ganar like, ni moda, ni nada. Yo nunca lo he hecho para eso, lo hago por mí. Y que la gente que tiene a veces un estilo de vida un poco desordenada, ese dinero se lo vas a terminar dando al doctor y vas a terminando haciendo ejercicio al final del día. Porque así, si no nos cuidamos, nuestro destino va a ser ese. Entonces tenemos que, para mí, Wow. es importante cuidarse. Pero imagino que tú entrenas más o menos diario, ¿no? O tienes tus fechas de límite como que puede ser un lunes, no martes, un miércoles, no viernes, así, o todos los días. No, yo entreno lunes, martes, hasta el sábado, mañana es mi día de descanso. Por fin, yo iba a Solo que escuchar que también los domingos entrenas.
Solo tengo, no entreno los domingos porque el cuerpo necesita descanso, sino entrenar a los domingos. Y ando los domingos así como que viendo para acá, para allá, qué hago, porque me hace falta, pero el cuerpo necesita descanso. Te puedo dar una idea. Hazte una página en YouTube y haz tus trabajos de fisiculturismo, para que tú verás cómo la gente te van a seguir. Porque hay gente que le gusta eso. Sí, Ahí dice, wow, ¿cómo lo lograste? yo lo he estado tratando de hacer. Lo que pasa es que a veces no me da mucho tiempo y ahora con el programa que tenemos muchas horas allá y nosotros nos vamos muy temprano y a veces no hay buena señal y grabando y todo, no me ha dado mucho tiempo. Pero una vez que se termine el programa, que me dedique, ya tenga tiempo para mí, lo voy a hacer. Pero mira, ahora dice, ahora YouTube ha cambiado tanto porque ahora tú puedes hacer los videos y los programas. Más pues elegante que tú llegas a tu casa, ya el video está, ya subió, ya gente lo están viendo. Así que ya hago con los míos, yo los programo y sale la fecha y todo. No Sí, sabía que eso existía. tengo que ver a alguien que me ayude. Yo soy muy, no soy muy buena para ese tipo de cosas de la tecnología, pero ya me voy a montar con alguien para hacerlo. Muy bien. Y mi corazón, tengo que reírme porque en verdad tú eres bien cómica en el programa. No sé cómo tú le haces. El pobre muchacho, cada rato así, abre los ojos bien grandes, esos ojos azules que tiene. Él nunca Y se que enamora. Espera, ¿qué le voy a decir? Creo que nadie se espera que le voy a decir, porque eso es lo que hago me sale de una forma muy orgánica, es lo que estoy sintiendo y lo que digo y lo digo de una vez. Aguantar de reír. Vela. Ay, Dios mío, pues, es que cada vez que hay una flecha que dice, tenemos flechado para toma, y él rápido te mira como que, ay, que no diga nada, por favor. Sí, que Y tú nada. con tu mirada como que no me conoces aún. Y el día de los chocolates fue muy cómico porque yo agarré la caja y lo hice así como que yo se lo estaba enviando y después le dije, quisieras tú que yo te lo enviara, así cosas así, pero tenemos nuestras diferencias, pero Tomás y yo nos respetamos muchísimo. O sea, nunca nos hemos faltado el respeto. Tomás es un muchacho encantador y jamás nos hemos faltado el respeto. Entonces, como todo es como que una broma para, como si fuera gótica, de estas que son así como que, ja, te voy a molestar esta noche, aguántame, Sí, para que la gente él tiene suba. la. Y yo también estoy esperando que él me pida disculpas y entonces me invite a salir y me mande un amor box. Ya yo se lo dije. Oh, eso no sabía, eso es nuevo para mí. Una entrevista que me hizo Feli, yo le dije, sí, yo sí estoy esperando que Tomás reflexione, me envíe un amor box y unos chocolates con flores. Cuando lea eso, Tomás, lea ese estás papel. viendo, ya sabes lo que tienes que Cuando lo lea, me imagino que va a decir, Daris se enloqueció, está loca de loca, 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 loca. y ya te estás acostumbrada a la gente, las críticas, porque como es un televisor, hay que aguantar de todo lo que venga. Es que las críticas a mí ahora no me afectan. A mí me, mira, yo he recibido críticas toda mi vida por mi deporte. La gente incluso hasta ha juzgado mi sexualidad. Hay gente que dice que quiero, que estoy loca por convertirme en un hombre porque me gustan las mujeres. Hay gente, entonces, cuando ese tipo de críticas, esto que me están haciendo ahora, es nada para lo que a mí me han hecho toda mi vida. Entonces, yo siempre he dicho, a la gente se oye como quien oye llover, porque son personas que están detrás de un teléfono viendo cómo piensan dañarte tu estabilidad emocional. Si tú permites eso, estás muy mal. Si tú permites eso. Y siempre les voy a decir, la gente que me ataca ahora mismo por un programa de televisión, porque yo digo algo que no los gusta, que no les gusta, y tienen ese odio, habla más mal de ellos que de mí. Y de verdad que me dicen que yo necesito un psicólogo, si ustedes se ponen así, llenos de odio conmigo, que ni siquiera me conocen, lo necesitan más ustedes que yo. Totalmente cierto. Yo jamás No, voy a. yo por lo menos cuando yo hablo con las personas, yo rápido le digo disculpas porque es que lo que pasa es que nosotras, las personas que vemos a ustedes, es la expresión que ustedes nos dan a nosotros. En el momento que tú fuiste a flechar a Thomas y de momento pues pasó lo que pasó y después al otro día te dejaron en el palco, tú estabas como que se te veía la cara, estabas molesta y claro, tú me lo contaste que dijiste, es que me lastimó, ¿sabes? No voy a mentir. Lastimó, yo me sentí muy afectada. Eso no, Exacto.
Eso no ha sido un show, como mucha gente dice, ese es un show para llamar la atención. Eso no ha sido eso. Yo me vi afectada y por eso cuando a mí me dijeron quédate en el palco, yo estaba como ida porque yo no procesaba que estaba en el palco. Yo estaba era con mi mente en lo afectada que estaba, ¿me entiendes? Obviamente, Sí. para la televisión ya vengo sumando críticas que tengo desde hace muchos años. Con las nuevas críticas de ahora que son destilaciones de odio y todo eso, pues yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo que guardar mi energía para las 3 horas diarias que hago de ejercicio. Si yo me pongo, esa gente no me da a mí de comer. Entonces, si yo me pongo yo recibo lo bueno, lo positivo, lo que me nutre, porque yo sé lo que yo soy. Si los que no les gusta, yo no soy el millón de dólares para gustarle a todo el mundo. Y la gente siempre va a tener algo que decir de ti. Sea malo, sea bueno, siempre van a tener algo que decir. Lamentablemente, es fuerte, es bien doloroso, pero es que yo entiendo que te dolió tanto, pero nunca te has pensado como decir, déjame irme del palco por un tiempo, porque si este muchacho sigue ahí, es como verle la cara, me pasó lo que pasó, no me siento bien, pero yo te veo como que tranquila, pero la gente como te miran y dice, ahí viene Daris a molestar al pobre Tomás cuando tira flechada. Es Eso que es lo que no, me cuentan la gente. sí, es que no tenemos, nosotros no tenemos ningún tipo de enemistad. Nosotros, Tomás y yo, lo van a ver, nosotros nos vamos a sentar, ustedes lo van a ver y todo. Nosotros no tenemos enemistad. O sea, Tomás y yo somos unas personas que nos saludamos, obviamente no es que somos los grandes amigos ni nada, pero nosotros no tenemos enemistad, nunca nos hemos faltado el respeto. Yo jamás, yo digo lo que digo porque la situación se da, no es que yo lo quiera molestar. A veces han ido flechadas de Tomás que me meten a mí en la conversación. ¿Y qué te dio con hacer ese grupo que para colmo pones la TOMAS? Entonces el pobre Rafael me encantó cuando dijo, espérate, se llama igual que el nombre, Tomás. Y Tomás, tú, ah, yo no sabía. un tríptico porque yo estaba la muchacha antes y entonces él, como que él es una muchacha muy chévere, pero él no compaginó con ella y entonces yo le dije, vas a ser mi vicepresidenta y voy a crear una ONG y todo. Entonces de ahí quedó el nombre de la ONG, pero no es nada con faltarle respeto a Tomás, no es nada de algo negativo. Si la gente lo disfruta bien, si la gente se lo toma personal, eso es problema de la gente. Tomás y yo no somos enemigos. O sea, pero ustedes lo hacen como una broma, pues, piadosa, para que la gente, pues, digan, pero diante de esta mujer me encanta, es tóxica, pero me gusta. O sea, no está quieta. Si supieras que no lo hacemos, nosotros no nos ponemos de acuerdo para hacer nada. Simplemente estoy en el juego cuando a él le toco una puerta y sí, sí le digo cosas que siento y que no se las he podido decir y entonces sí se las digo. Algunas, no, nosotros vamos a hablar, nosotros vamos a tener que hablar y sanar muchas cosas y como todo, ¿me entiendes? En realidad hay cosas que no se han sanado y por eso yo a veces le digo lo que le quiero decir que no se lo he dicho. Nunca, nunca has pensado como la frase que dice borrón y cuenta nueva, la página la arranca y se ve para lo que fuera. Sí, yo estoy esperando también el amor, yo estoy esperando el amor que me llegue. Lo que pasa es que con mi flechado pasado, pues no hubo esa conexión que uno está buscando, pues esa cosa, porque esa es otra cosa. Uno no dice que no porque no quiere o por estar en el palco. Es como dice Rupert. O sea, uno es el que va a salir con esa persona y el que va a disfrutar con esa persona. Si tú vas a decir que sí para engañar a esa persona, no tiene sentido, eso queda uno muy mal, ¿me entiendes? Y hace sentir mal ganar a una persona que viene por ti. Bueno, vamos a hablar claro. Rupert es un hombre guapísimo, ha tenido bastante flechada, pero yo no sé qué le pasa a él. Está muy entusiasmado con algo o alguien, pero las flechadas son guapísimas. Bueno, mira, hasta de Puerto Rico han llegado allí. Sí, es que no sé, Y no son sé. muchas. Es que cada persona tiene su personalidad, ¿me entiendes? Y yo no soy de las personas que va a Pero cuestionar. mira, Dari, yo le pregunto a todos los flechados que yo he tenido, yo digo, ¿el físico importa? Porque a veces la gente dice, no, la mujer puede estar normal, pero que me agrade, o sea, que yo diga que vamos a salir y que sienta el amor. No me importa si es linda o si se arregla,
Es que el amor es lo que fluye. Otro me dice, sí, el físico importa, tiene que estar guapísima. Entonces, le han venido flechadas guapísimas a Rupert y él no siente la conexión. Sí, ya eso será parte de él. Yo de verdad no puedo opinar ahí porque no sé su lo que él sienta, pues, ¿me entiendes? Eso no lo puedo opinar yo. Yo opino por mí. Y pues por Tomás, pues bueno, vamos a ver qué pasa en su próxima decisión, vamos a ver si yo lo supero. Me encanta lo que dijo una muchacha aquí, me dice, a mí me encanta dar y más cuando molesta a Tomás. Ah, sí, esa es, baby, muchísimas gracias, amiguita, te mando muchas bendiciones y muchos saludos. Vamos a ver si lo supero. Esa es, baby. Baby, baby, vamos a ver. Vamos a ver si le digo alguna cosita ahorita cuando tenga su próxima decisión, porque esa mujer es bellísima, la con la su flechada. Ya Dani está estudiando para el lunes, ¿qué dirá? ¿Qué saldrá? Así que mi gente, estén pendientes que Dani va a estar ahí con sus cizañas, a ver si dice, oiga, Tomás, la nena es bonita. No me estoy quedando. Eso es lo único que quiero decir. No, le quiero decir a alguien ahí que está diciendo que me estoy quedando dormida. No me estoy quedando dormida, tengo mucha alergia. Yo sufro de alergias. Entonces, siempre se me hinchan los ojos, siempre se me hincha la cara. La alergia, a mí me... Yo vivía en Nueva York y acá el clima es muy diferente. Me encanta la gente, que la gente comenta, que dice, Dari, sigue molestando. Tomás, oh Dios. Ay, no, bendito. Vamos a ver qué le digo a su próxima flechada, aunque es una mujer hermosa y yo sí le deseo al que se consiga el amor de verdad también para que se vaya del palco. Dios quiera que tú el lunes tengas un flechado fisiculturista. Ya saben, mi gente, si conocen un fisiculturista, tráiganlo aquí, que lo va a poner como chupa china. Va a decir, mira, vete a flechar a Dari, vamos. Así es. Vamos, partner. Vayan y me flechan y yo los voy a esperar con mucho cariño y con mucho amor. Y no se preocupen que yo paso la página rápido. Pues ver. Pero qué mal que no te gustó Humberto, era guapísimo. Sí, pero me dijo muchas cosas. Yo también estoy buscando una relación que esté conmigo y entonces no sé qué pasaría después porque se quedó, pero él me dijo que él tenía un viaje a China donde iba a estar 2 meses fuera y entonces yo me proyecté y dije, bueno, pero no voy a poderlo ver ni nada, entonces. Pero también es lo que yo te digo, el físico sí importa. Sí. Ok, eso es todo. Bueno, ¿cómo le imaginé? Uno come por los ojos también. Pero recuérdate una cosa, todos llegamos a cierta edad y ya la gente no nos quiere ni mirar. No, pero imagínate yo que puedo hablar de eso, si yo tengo 40 años, o sea, sino que además, oye, yo estoy igual, yo también entré a los 40. Por eso, pero no es que hubo nada, sino que no hubo esa, cuando uno no tiene ese feeling así con una persona, por ejemplo, Gerardo fue un flechado mío que a mí me conectó mucho como era con su familia, con su cosa, lo que pasa es que él me dijo que tenía que irse porque tuvo una emergencia familiar con la mamá, él vivía con su mamá y su papá. Y se a San Diego, ni siquiera podía estar en nuestras próximas decisiones para que la gente supiera, entonces llegamos a la conclusión de que mejor que nos dijéramos que no, porque pero nosotros salimos, la pasamos un hombre encantador, pero tuvo esa emergencia con su mamá y su papá. Él es el cabeza de su casa, pues como la con quien sus padres cuentan. Oh, ok, ah, diantre. ¿Qué malo es eso? ¿Por qué la gente cuando van al programa, tú los ves bien entusiasmados buscando a la pareja y siempre ponen como un error o una excusa? Ay, bendito, es que tengo que trabajar, tengo un proyecto para mañana. Entonces, ¿a qué tú vas al programa? Eso es lo que yo tampoco entiendo. Por ejemplo, a Humberto se lo dije el día que me fui a flechar, le dije, pero ¿y para qué vienes al programa si tienes que irte a la China por 2 o 3 meses? O sea, yo no voy a... Y está en el parque. O sea, por eso no entendí mucho qué fue lo que pasó. Sí, y está en el palco y después se fue con una flechada. Sí, por eso, eso no lo entendí. Entonces, menos mal que dije que no. Valió la pena decir que no.
Pero, ¿qué tú piensas de eso? Porque a mí me encanta tu opinión, porque la gente dice, ah, pero entonces, y todo el mundo opina, aquí también mis seguidores siempre están opinando, dice, si tú eres una persona que vas a buscar el amor, ¿por qué rayos se te ocurre como que decir, yo no sé si estás huyendo de la flechada, o es porque lo que te importaba era salir en las redes, pero dijiste rápido, ay, es que bendito, yo quiero decir que no, porque tengo un trabajo, un proyecto, y digo, ¿a qué tú viniste entonces? ¿A buscar fama o a sentarte de la silla o qué? Porque no fuiste a flecharla y la muchacha es bonita. Sí, a veces, Pero pero rápido tú. como que te vas. Yo creo que siento que no es el trabajo, es que está huyendo. Y mejor se fue. Sí, a ese le ha pasado ¿Verdad? a muchas, y entonces nosotros nos quedamos como que no entendemos, pero la verdad que no, como te digo, no te puedo opinar porque es que cada quien tiene. Yo no puedo salir de la mente, y cómo es meterme en la mente de las personas, uno solamente recibe a la persona y lo que pase después uno ni siquiera lo entiende. Yo cuando lo vi en el palco también me sorprendí. Pero como que no sé, como que uno se siente como que un poquito mal, porque imagínate, tú pones rápido esa conexión que dice, contra, la nena es linda, contra, el nene es lindo, pero ¿por qué una excusa grande? Ay, se me pasó un trabajo y tengo que irme urgente para el país. Eso también. Urgente para el país. Eso es excusa para no sé, y después tú lo ves, escucha bien lo que te voy a decir, después tú lo ves al otro día él haciendo videos, TikTok, y dicen, yo fui el de enamorándonos, yo soy el muchacho de enamorándonos. Yo dije, ¿y la flechada? ¿Qué pasó? Eso Ay, también. después al otro día lo llaman en el palco, lo llaman. Flecha a alguien y dice, ¿y tu trabajo? Ah, ya resolví. ¿Qué era entonces? Porque Sí, nosotros los televidentes queremos saber. eso de verdad no lo sé. Yo, no lo sé, no lo sabría yo explicar, porque mi caso fue muy No, diferente. pero si te hacen algo así más o menos, vamos a ponerle que te quieran flechar a ti un lunes y estuviste 24 horas nada más con él y el martes te diga, no, es que, perdón, no puedo decir que sí porque me surgió algo. Tú vas a ser de las que vas a gritar como que, ¿y para qué me flechaste entonces? O sea, tú eres de las que puedes explotar. Digo, me pasó con Gerardo, una persona muy querida. Yo le dije que sí porque hubo la conexión, me gustó cómo era él como persona y le dije que sí, salimos el fin de semana, la pasamos súper bien el fin de semana, pero de repente el lunes dijo que se tenía que ir para su ciudad y que no podía estar aquí. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Como que se está. Tampoco yo lo iba a decir, ay, no, quédate, por favor, no. O sea, si se quiere ir, que se vaya. ¿Cuántos flechados llevas ya? De ya como tres, ¿verdad? Dos. Tres, ok. Y antes, que Amaris lleva bastante, pero para el tiempo que está sentada allí en la silla son muchos tiempos. Sí. Y ella es bonita, no sé qué pasa con la gente, o es que. Son muchos y entonces la lista es larga y La no verdad saben que a yo qué no sé, escoger. no sé, la verdad que no sé. Es que eso yo no te lo puedo decir. No, 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 yo sé, pero parece que la lista es larga porque bendito la pobre muchacha. Y la que lleva tiempo ahí, la señora mayor tampoco, que oye, no la Pero la señora flechan. Luz Helena no tiene tiempo, lo que tiene son 2 semanas. 2 semanas, es que la veo tan tranquila ahí sentada, yo digo, para mí parece que es como una vida larga para ella, parece que lleva como un mes sentada Hablando allí de y no Wilma. consigue nada. Yo creo que tú estás hablando ¿Cómo es es? de Wilma, que ella tiene bastante tiempo, entonces todavía no lo. No, 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 la muchacha, la Luz señora mayor, Estela, pero es que Luz Luz Estela lo que Estela. tiene son 2 semanas, porque ella fue a flechar a José y ella lo que tiene son 2 semanas. Oh, ok, vamos a esperar entonces 2 semanas más que cumple el mes, a ver si la Sí, porque. flechan, bendito. Yo la veo ahí sentada solamente, mira, solamente lo que hace es esto. Muy. Aplaudir, ay Dios. Yo no puedo estar sentada allí en una Sí, silla. pero es una señora muy. Ah, mira, te pregunta si Ah, aplicaste todavía para no la sé, isla. porque eso queda a discreción de. Nosotros no aplicamos, eso queda a discreción de la producción. Ah, la producción es que hace al No, azar al azar a no, quién ellos escoge y a quién van a no. escoger con las otras personas que apliquen, porque son 8 mujeres y 8 hombres que tienen que aplicar, primero tienen que llegar al palco. Eso va a ser un proceso
bastante minucioso, entonces todavía no sabemos. ¿Está para esta semana o para Yo el la mes que verdad creo que viene? para el mes que viene. Ok, Sí. está bien. Sí, porque si lo ponen en el canal, bueno, en el canal 11, obviamente. Es que como tengo que buscar tantas cosas, porque viene la Casa de los Famosos, viene otro reality, viene el de ustedes. ¡Wow! O sea, yo tengo que comprarme como un montón de televisores para tener todos Sí. los canales. Porque a mí me encanta ¿Y ustedes esto. qué otras cosas me quieren preguntar? Cuéntenme. Vamos a ver, mi gente, pregunten. ¿En dónde es la isla? ¿Gustaría ir? Ah, ¿te gustaría ir? Dice Elsa. ¿Te Sí, gustaría me ir para la gustaría ir, por isla? supuesto, porque si nos enamoramos, nos casamos y todo, el matrimonio va a ser muy bonito, la luna de miel en las Islas Maldivas, ¿a quién no le va a gustar ir? Claro que sí. ¿Tú sabes por qué me estoy riendo? Porque tengo como esa chispa, que tú imaginas que a ti te llamen y llamen a Tomás y los dos se encuentren en la isla y digan, ¡no! Yo no me voy a perder ese programa ni para el cara. Yo voy a estar Eso va a ser 24/7 un juego mirándolo. lo que va a haber ahí. Bueno, lo que no pasa en la televisión va a pasar en la isla. Me preguntan Ahí que si sabes en de la isla todo. puedo entrenar. A mí me gustaría saber si allá hay un gimnasio, porque si no puedo entrenar ahí, sí yo lo tendría que pensar muy bien. Bueno, sí, tiene que En haber un todas partes gimnasio, tiene que tiene que haber algo haber. para entrenar. Si no entreno en la playa, donde sea, haciendo flexiones, lo que sea, pero algo tengo que hacer. Corro algo. Y puedes tener hasta un libro, o sea, puedes coger un papel y hacer un libro de lo que has hecho en la casa. O sea, como reflexionar, como que cuando al final salga, diga, este es mi Sí, libro de eso lo que sería hice lo de menos, adentro. pero sí, sí me gustaría ir a la isla. Vamos a ver si voy. Y bueno, eso de Tomás y yo con una va, y eso sería fuego, fuego, fuego. Imagínense ustedes. Tomás, si me estás viendo, estoy bromeando, pero como siempre la realidad está viviendo en un mundo que puede pasar muchas cosas y si un milagro, porque dijeron que van a escoger, imagínense que de las personas que han sido más codiciadas y mencionadas en el programa, imagínate que de tanto que han visto a Daria hacer sus cosas cómicas, pues dicen, yo voy a coger a Daria porque la audiencia le gusta a ella, Daria, tú vas a hacer una. Y Tomás, cuando coge gas así, te coge miedo, tú eres el segundo. Y cuando los dos te miren, ¿what? ¿Qué pasa? ¿You? Alguien se acaba de... No. No tengo nada de ganas de peinarme, no me peino ni me maquillo los fines de semana porque estoy haciendo eso toda la semana. Así que si le gusta verme así, me ve y si no, esto es lo que hay. Ay, mira, yo tampoco estoy peinada, mija. Yo tengo el pelo que me hace falta un buen No blower, podemos ¿no? Un pasarnos la vida buen con eso, sí, yo se tratamiento. los quiero dejar como reflexión. No podemos pasarnos la vida tratando de gustar a la gente en redes sociales, porque siempre te van a ver un fallo. Y ahorita hay muchas mujeres, influencers, famosas, sufriendo de ansiedad y depresión por querer gustarle a la gente en el social media. Entonces, si no te gusta verme, si no te gusta verme, Totalmente. mírale a Lele Pons, una famosa influencer con un problema fuerte de depresión y ansiedad por eso. Entonces, yo no tengo necesidad de gustarle a nadie, se burlan de mi cara, se burlan de mis labios. Yo no tengo, o sea, si te gustó, bien, y si no, tampoco. Dejen de esos estereotipos de burlarse de la gente porque no saben a quién le están haciendo daño. Te pregunto rápido. Ya más o menos saben en dónde será de verdad, o sea, dónde está situado la isla. Porque mucha gente dice que es en California, otros dicen República Dominicana, otros dicen otro lugar, o Miami, yo no sé dónde Nosotros es. no ¿Dónde sabemos es de eso, solo exactamente? yo por lo menos saco mi conclusión, es mi conclusión, por favor no vayan a decir que yo dije que la isla iba a ser ahí. Yo saco la conclusión, pero no ese, yo no sé ni siquiera, es solamente yo a vuelo de pájaro, que es en Puerto Rico, porque como apoya mucha gente de Puerto Rico, a lo mejor es allá, pero a lo mejor es una isla paradisíaca, no sabemos dónde es.
No, a mí me dijeron que era Pero República imagínate, Dominicana. yo no, no, es que no, eso lo han mantenido muy secreto incluso para nosotros. Nosotros nos quedamos en emoción y en shock el mismo día que ustedes también se quedaron allá, en emoción y en shock. Y con la ansiedad y con... Bueno, créeme, créeme que, bueno, sí, ansiedad tenemos mucho porque cada vez que ese programa tiene tanta y tanta tensión, uno se queda así. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le dijo? Entonces viene y dice, ¿quieren saber más? Aprendan. El lunes nos vemos y yo, ay, Dios mío, Señor, mi Dios, mira, algo así, mira así, me quiero Programa arrancar los pelos. inolvidable cada día porque es un carnaval de emociones, es una montaña rusa. Entonces, Ay, no, 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 no. Yo no creo que sea emociones, son tensiones. O sea, es otra palabra diferente. Cuando dicen algo pasó, dicen, lo esperan el lunes. Uno dice, ay, Dios mío, el lunes, la hay que esperar secuencia de lo que tanto. pasó el lunes, el martes, tienes que estar en la onda todo el tiempo porque todos los días pasan cosas, todos los días que nosotros no No, sabemos qué va mano, a no. pasar. Y las puertas de Tomás, ustedes no saben cuáles son las reacciones que yo voy a tener porque se me ocurren de repente, depende de la persona. Entonces, siempre es un... Pero qué malo duele eso, o sea, mira, vamos a ponerle un ejemplo, pues, lo de, no, bueno, sí, Darío y Jenny, todo el mundo está deseoso por saber si de verdad se van a seguir o van a dejarse, pues, cada cual sigue su camino. Sí, Yo creo que porque... eso es lo que va a hablar él, que Ay, pues me... cada cual sigue su camino. Pero entonces, mírate esto, el jueves dijeron que sí, que iban a estar, no estuvieron. Viernes pusieron la foto de ellos, no estuvieron. Entonces, ¿qué espera hasta el lunes? Y uno así, como Sí, que, nosotros también. es como que, préstame, mira, a ti que te gusta el fitness, préstame la cosa Sí, esa de para... boxing, para darle Sí, puño, para que tú sepas. nosotros también queremos saber qué pasa. Nosotros también queremos saber qué pasa porque la gente nos... Wow, mano, La gente no, tiene una esto. cosa que... Mira, no, vamos a llegar a viejo bien rápido, ¿sabes qué? ¿Oíste? Vamos a llegar a viejo bien rápido si no, si nos ponen con tensión, porque todo en tensión se nos vuela la Exacto, cabeza. él Se nos va a sabe que volar el nosotros cerebro. también queremos saber qué pasa, nos estamos comiendo las uñas para ver qué pasa, si siguen juntos, si no siguen juntos, si no, no sé, la verdad que no sé, lo que le diga es mentira. No te preocupes, tú y yo sabemos, pero no podemos hablar. Esa es la respuesta. Sí, porque fíjate que como está todo el mundo conectado, dicen, ay, pero que lo suelten ya. No, mi gente, tienen que esperar hasta el Monday. En otras Sí, palabras, hasta el lunes. Monday. Pero bueno, ¿qué otra cosa quieren saber de mí? Pero en verdad que está fuerte. Bueno, ¿qué más quiero saber de ti? Veo que te gusta mucho la playa, Tú, tú eso es surfeas. él que surfea, yo no. Mira, ¿quién se conectó? Madeline. Madeline, Hola, ven, baila en tu habitación. Madeline. Me invitó, me dijo, vente para... Ah, ¿estás Sí, cerca? me dijo 20 y entonces yo no fui porque estaba ocupadita. Y entonces la gente empezó a decir que era que yo iba para la habitación de alguien. Es la persona que vive. Tú puedes creer que tengo tristeza porque Madeline me dijo, conéctate que tengo a Jeremy conmigo y yo, no. Estaba comiendo, estaba almorzando. Ay, qué mal, me perdí ese Vas a dominicano tan hacer para tu chulo. amor a Tomás. Me están dando ideas, a lo mejor se lo hago. Miren que yo no tengo pena de que me digan que no. Si me dijeron que no, pues yo soy una tóxica empedernida y si me dice que no, me dice que no, pero yo he dicho que la cosa que no sé, no, nunca voy a saber qué pasó si no lo hago. Así que no me den ideas porque puede ser que le haga un palco amor a Tomás. Por favor, mi gente de Enamorándonos USA, no pongan la cámara a Dari para que no haga lo que acaba de decir. Por favor, queremos Capaz y le digo, paz, por no favor, guerra. a los Lakers, hazle Mira, mira, mira la gente lo que dicen, hazlo, a los que lo Lakers, haga. un abrazo, por favor, no ¿Ves? se pongan histéricos, les mando un abrazo bellísimo y díganle a Tomás que aquí está pensando algo. Bueno, uno nunca sabe lo que pueda pasar en algún Exacto, nunca futuro. sabe lo que pasa. Mira, la gente dice, lo quiero Hoy. ver. Bueno, mi gente, si están conociendo, mira, no tirándonos, están conectados, ya saben lo que tienen que hacer, un meme diciendo que Dari va a decir algo en el palco, ya tienen Okay. la primicia.
Los memes que digan, mira, te reto que lo haga. Que haga Daris un palco amor en el que le haga un palco amor a Tomás. No sería bueno, pero nada, yo no puedo hablar, ¿verdad? Vamos a dejarlo Qué hasta ahí, mala vamos a soy. dejarlo hasta ahí. Bueno, mis amores, los voy a dejar porque... Oye, sería capaz de que sí, bueno, entre comillas, si la flechada llega a dejar a Tomás o Tomás deja la flechada, tú hagas, ¡Yes! ¡Ah! No sabía. Vamos a ver qué le digo mañana cuando, si le dice que sí, lloro. Si le digo que no, le digo, ¡yupi! Porque hubo una flechada que le dijo que no y yo bailé en el palco. Sí, yo te vi, tú te paraste y todo, tú hemos sentado y tú parada bailando como una loca y yo dije, ¿qué le pasa a ella? Pues que tenía Porque me que había dicho, bailar. ¿de dónde soy? Soy de Venezuela. Me dice Tatis Balboa. Tati. No, Tati, Que no, soy de Tasiva, Tati Venezuela, Silva. pero vivo en New York. Sí. Pues bueno, entonces si no tienen más nada que decirme, lo voy a dejar, me voy a tomar una pastillita para la alergia. ¿Qué me recomiendan? Porque esto está horrible, estas alergias. Miren, me han recomendado esto, que se llama, que es bueno, pero como que no me ayuda para nada. Yo también me tengo que tomar un medicamento para poder dormir, porque yo también estoy con esto de, pues, ahí me está dando monga, me pica la garganta, me pica mucho la garganta. Y la comida hoy me quedó buena, pero, o sea, me va a falar el cocino, pero cuando tú comes y te da picor en la garganta, ay, qué malo es Voy eso. a No te, tomar no, no yo. sientes que A mí comas. desde que llegué aquí se me hincha mucho la cara. Miren los pómulos como se me ponen, que eso le meten maquillaje, pero miren esto, los ojos. Por una, la alergia a mí me mata completamente. Mira lo que te dicen, un tequilita y te cura. Vamos a ver si me tomo un tequilita en unos tiempos. El sábado. No, mija, ¿tú sabes qué? Yo tomo. ¿Quieres tener niños? Ajá. Mira, yo les pregunto, les digo que yo hace mucho, mucho tiempo soñaba con la ilusión de tener niños y no podía. Y desde que le entregué todo a Dios, pues, espero lo que sea de Dios. El tiempo de Dios no es el mismo mío y si Dios quiere que yo tenga hijos, lo voy a tener. Y si no, pues, tengo sobrinos que los amo. Muy bien. Pues gracias por estar conmigo un ratito. Espero que te mejores. Yo voy por el mismo camino también a mejorarme porque en verdad que esto de las alergias y los catarros, ay no. Y el clima como Pero está tan se malo, me pone esa es cara fuerte. hinchada horriblemente. Eso me dura hasta... Ahora no me enganches y te vayas No, para no la calle a tendría tiempo. disfrutar. No tengo nada de ganas. Pero vete a donde tu Hacia vecina, a Madeline. Voy a donde ver si las voy a Madeline. saludar un ratito. Pero ten cuidado porque el Sí, sí, cerebro también sí. hace No, daño. entonces, bueno, porque Tommy quiere tener niños. Bueno, vamos a ver qué dice de Dios. Ya ustedes se están... Ya ustedes se están... Ya se están poniendo creativos. Viste, viste, la gente cuando toman un tema, olvídate. Otro día hablamos de ese tema más Les fuerte y un mando poco más muchísimos kinky. besos, muchísimos saludos. Los quiero mucho a Puerto Rico y a todos los que se conectan. Y los amo muchísimo a pesar de todo. Te quiero ver Claro que pronto en sí, tengo Puerto un viaje Rico. pendiente para allá en cuanto se termine la temporada, si todavía estoy por allá. Primero voy a Nueva York y después quiero ir a Puerto Rico. Bueno, pues cuídate, Besos a corazón. Un todos. beso. Bye. Bye. Bien, mi gente. Gracias por estar conmigo otra vez. Lo quiero mucho y espero ya curarme de este catarro que tengo, Dios mío. Estoy temprano, no sé si alguien más se me quiera conectar. Madeline, ¿me has conectado? Ven, un minutito nada más para conocerte. Vamos a ver. Ven acá, gracias. Voy a ver si puedo conectar a la madre y no me un minutito para conocerla. Y me voy. A ver si ya quieres entrar.
Ahora se oye. No, parece que no se escucha. Bye. Madre, no puede, foto ya. Sí, acá voy a seguir.